Saludos, señoras y señores. Mi nombre es Pedro Rosario y esto es Vine Sports. Como siempre, queridos hermanos, vamos juntos a darles las gracias a Dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos brinda día tras día de estar aquí junto a todos ustedes, la familia de Vine Sports. Así que gracias a Dios por tantas bendiciones y por todos esos maravillosos milagros que hace usted, mi Señor Jesús, a este servidor Pedro Rosario y a toda mi familia. Así que gracias, gracias, gracias. En estos instantes vamos a hablar del béisbol de la Lidón, la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana. Había un equipo cuando comenzó esta temporada 2024-2025 en la pelota invernal de Quisqueya la Bella, que había perdido todas sus esperanzas. Los fanáticos estaban que no querían ir al Estadio Cibao, la casa de las Águilas Cibaeñas, porque estaban perdiendo, perdiendo y perdiendo. Se le ocurre la genial idea a la administración, ¿verdad? A la gerencia de las Águilas Cibaeñas, encargado Mr. Ángel Ovalle, el gerente general de las Águilas. Llama a Yadier Molina, la superestrella del béisbol de las Grandes Ligas, el puertorriqueño Yadier Molina, un seguro salón de la fama con los Cardenales de San Luis. Y le dice: Yadi, ven a ayudarme con las Águilas, por favor. Yadier Molina toma la decisión, va a la ciudad de Santiago porque su gran amigo Albert Pujol también está dirigiendo en el béisbol dominicano. En esta ocasión, Albert Pujol es el manager de los Leones del Escogido. Desde que llega Yadier Molina, las Águilas Cibaeñas vuelan por todo lo alto y en el día de hoy derrotan a Albert Pujols y a los Leones del Escogido 9-3. Y aquí vamos a desglosar completo lo que sucedió en ese gran partido de béisbol donde las Águilas Cibaeñas suben un escalón más y se están metiendo en la pelea por ese llamado round robin que le decimos allá, ¿verdad? Para ir a los que son la postemporada. Y cuidado con las Águilas, que se atreven a representar a la República Dominicana en la Serie del Caribe. Usted sabe lo que le quiero decir. Así que vamos a hablar de también otro partido que se jugó en el día de hoy en el béisbol invernal de la República Dominicana. De eso mucho más usted se va a enterar ahora mismo en lo que es Vine Sport. Vamos a compartir informaciones interesantísimas de la Lidón, ¿eh? Yadier Molina lleva el timón de las Águilas y van por un buen camino. Así que ponga atención, que vamos a desglosar también el otro partido, lo que sucedió en esta ocasión. Los Toros del Este visitaban a las Estrellas Orientales. Esto fue allá en el Tetelo Vargas, San Pedro de Macorís, en la República Dominicana. Las Estrellas Orientales ganaron este partido 7-6. Así las cosas. ¿Cómo está esto en el béisbol de la República Dominicana? Félix fue el ganador por las Estrellas Orientales. Tiene 1-0, 2.51 de efectividad. El pitcher perdedor por el equipo de los Toros del Este fue Mr. Abad. Tiene 2 ganados, 1 perdido, 1.10 de efectividad. Los Toros del Este, pues, visitaron a las Estrellas Orientales y la cosa no le salieron bien. Un tremendo partido de béisbol donde, por los Toros del Este, Castillo, el segunda base Castillo de 3-1. Y también sigue el liberato, el centerfield batió de 2-0, una carrera empujada. También vino un pitching hitter, Hanson, segunda base, batió de 2-1, una carrera anotada, una carrera empujada. Beltré vino de pitching hitter en el centerfield, batió de 2-1, dos carreras empujadas. Reyes, el shortstop de 3-0, dos bases por bola. Johnston, el left field de los Toros de 5-1, de 5-1 para Mr. Johnston. Muñoz, Jairo Muñoz, tercera base de 4-2, una carrera anotada, una base por bola. Rijo, tercera base, 0-0, aparentemente no consumió turno oficial. Runfield, el primera base de 5-0. Marte,
El bateador designado de 5-2, una carrera anotada. Rivas, el catcher, de 2-1 por los Toros del Este. Peña, Francisco Peña, catcher, de 3-2. Una carrera anotada, una carrera empujada para Francisco. Adames, Cristian Adames. Señor Stott, el capitán. Mr. Adames, ¿verdad? Cuidado si cometí un error cuando dije Cristian. Así que Mr. Adames, el señor Stott de los Toros del Este, de 3-2. Dos carreras anotadas, una carrera empujada. Tenemos también a Valdés, el left field. Right field jugó Valdés, pitching running, de 1-0 por los Toros. Así que este equipo de los Toros del Este anotó 6 carreras, pegó 13 hits, no cometió error, mientras que las Estrellas Orientales anotaron 7 carreras, 9 hits, 2 errores, se llevaron el partido. Así que vamos a seguir con esta información para terminarla. Por las Estrellas Orientales, Bruján Centerfield, de 2-0, una carrera empujada. Munguía Lefield batió de 5-1, dos carreras empujadas. Rosario, tercera base, de 5-2, una carrera anotada. Tapia, bateador designado, de 5-2, una carrera anotada. Núñez, primera base, de 3-0, dos bases por bola, una carrera anotada. Vázquez, pitching running, de 1-0, una carrera anotada, aparentemente fue base por bola. Tenas, y restó, segunda base, de 5-2, dos carreras empujadas. Almonte, right field, de 4-0, una carrera anotada. Guerrero, right field, no consumió turno. Valdés, el segunda base, de 2-0, dos bases por bola, una carrera anotada. La Bastida, dice que Sketcher aquí, de 3-1, una carrera anotada, una empujada para la Bastida. Martínez, el catcher, de 1-1, Mr. Martínez. Alcántara, pitching running, y Rosario, catcher. Así estuvo, pues, lo que pasó con las Estrellas Orientales y los Toros del Este. Señores, los otros días traté de hacer esto. Es súper difícil en la forma que salen estas informaciones, los nombres de los jugadores. Usted sabe, el que ha ido y ha visto, ¿verdad?, lo que es el béisbol invernal, eso line-up, usted tiene que adivinar para dar con la real noticia, ¿verdad? Así que tratamos de hacerlo mejor para compartir la información aquí en Vine Sport. Vamos a hablar de este equipo que está caliente y no cree en nadie. Los Leones del Escogido visitaron la ciudad de Santiago. Albert Pujols con su escuadrón se trasladaron desde la capital a la ciudad de Santiago a visitar a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao. ¿Qué pasó en este encuentro? Los aguiluchos, 9-3, derrotaron a Albert Pujols y a sus Leones del Escogido. Ganador Gutiérrez, 2 ganados, 2 perdidos, 3.09 de efectividad. Y Noah, perdedor, 0 ganados, 1 perdido, 3.86 de efectividad. ¿Qué pasó? Las Águilas Cibaeñas derrotan a los Leones del Escogido por la vía fácil, 9-3. Las Águilas Cibaeñas derrotan a los Leones del Escogido, 9-3. Santiago de los Caballeros, con un recital de hit. En este caso fueron 14 de todos los calibres y la formidable salida de Vladimir Gutiérrez. Las Águilas Cibaeñas doblegaron 9-3 a los Leones del Escogido para igualar. Escuchen bien, quiero que se pongan contentos los aguiluchos y escuchen detenidamente. Para igualar con los Tigres del Licey en la tercera posición del torneo Béisbol Profesional 2024-2025, dedicado a la memoria de Don José León Asensio. Con el triunfo, las Águilas Cibaeñas mejoran su récord a 15 ganados, 15 perdidos para promedio de 500, igualando con el equipo de los Tigres del Licey. Los bates aguiluchos estuvieron encendidos, conectaron 7 hits, 5 dobles, un triple y un cuadrangular, respaldando la labor de Gutiérrez. Las Águilas Cibaeñas ganaron su cuarto juego consecutivo y mejoraron su récord como locales en el Estadio Cibao, 8 ganados, 9 perdidos.
La victoria fue para el abridor Vladimir Gutiérrez, 2 ganados, 2 perdidos, mientras que la derrota recayó en Gabriel Hinoa, 0 ganados, 1 perdido. El cubano Vladimir Gutiérrez abrió el partido lanzando 5 entradas en blanco, permitiendo 4 hits y no otorgó boletos y ponchó a 4 bateadores. Fue relevado por Joan Mariñez en el sexto, Natanael Heredia en el sexto, Kurt Hayers en el sexto, Pedro Stop en el séptimo, Luis González en el octavo y Junior Fernández en el noveno. Por los Leones del Escogido, Gabriel Hinoa inició en el montículo, pero pudo solamente lanzar 2 entradas, permitiendo 6 hits, 3 carreras, otorgando 1 base por bolas y ponchando a 1 bateador de los 12 que enfrentó. Fue relevado por Yaciel de la Cruz en el tercero, Brian Morán en el quinto, Enrique Bulgo en el quinto también, Domingo Acevedo en el sexto, Jimmy Cordero en el séptimo y Carlos Teller en el octavo. La ofensiva Aguilucha estuvo liderada por Jonathan Villar con 3 hits, Adelín Rodríguez con 1 jonrón y 1 doble y 2 carreras remolcadas, Gerald Encarnación con 1 doble y 1 triple y 2 carreras remolcadas, Anthony García con 2 dobles y 1 carrera remolcada, Eric Mejía con 1 sencillo y 1 doble y 1 carrera empujada también, y Mr. Ezequiel Durán, José Caballero y JC Escarra con 1 remolcada cada uno. Por los Leones del Escogido, los hits, los imparables, fueron 1 doble de José Marmolejo y sencillos de Yamarco Navarro, Eric González, Luis de los Santos y Jonathan Guzmán. Las Águilas Ibaeñas tomaron ventaja en la segunda entrada con 2 anotaciones. Gerard Encarnación abrió el, ¿verdad?, con 1 doble y pues avanzó a la tercera base con 1 sencillo dentro del cuadro de JC Escarra. Repito, en el tercer episodio, pues las Águilas Ibaeñas sumaron varias carreras más, pero ellos tomaron la ventaja en la segunda entrada, señores, con 2 anotaciones. Gerard Encarnación abrió con 2 dobles. Adelín Rodríguez lo imitó para poner el marcador 1-0. Y José Caballero empujó la segunda con 1 sencillo. En el tercer episodio, ahora sí, los locales sumaron 1 carrera más. Eric Mejía conectó 1 doble, avanzó a tercera con 1 sencillo dentro del cuadro de JC Escarra y anotó con 1 rodado para doble matanza de Gerard Encarnación. En el quinto inning, Jonathan Villar abrió con sencillo, se robó la segunda y anotó con hit de Eric Mejía, quien también robó la intermedia. JC Escarra negoció 1 boleto y Gerard Encarnación remolcó 2 carreras con 1 triple. Encarnación luego anotó gracias a 1 imparable de Ezequiel Durán, quien avanzó a la segunda y cruzó el plato con 1 doble de Anthony García. Señores, los aguiluchos están calientes. En el sexto, los relevistas de las Águilas Ibaeñas, Joan Mariñez y Jonathan Heredia, concedieron 5 boletos consecutivos a Luis de los Santos, José Marmolejo, Gary Sánchez, Francis Cordero y Yamarco Navarro, además de golpear a Francisco Urbáez, lo que permitió las 3 primeras carreras de los Leones del Escogido. Kurt Hayers detuvo el daño al ponchar a Orlando Caliste y a Eric González. En el séptimo inning, Adelingo Rodríguez selló el marcador 9-3 con 1 imponente cuadrangular, dándole a las Águilas Ibaeñas una ventaja definitiva de 6 carreras. Así que las Águilas Ibaeñas, repito, ganan a los Leones del Escogido en un tremendo partido que terminó 9-3. Y el equipo de Santiago de los Caballeros, timoneado por su manager, el puertorriqueño Yadier Molina, empatan en la tercera posición con los Tigres del Licey. Así las cosas. Disculpen lo slow, ¿verdad? Que voy lentamente es la palabra, dándole esta información, porque la gente siempre está pendiente. Oye, tú estás durmiendo, que esto, que aquello. No, es que estas informaciones, ¿verdad? Los lineups de las ligas invernales, los nombres de los jugadores, es difícil, es completamente difícil. Yo estoy haciendo lo mejor que puedo para llevar la información a la familia de Bain Sport. Lo que sí es fácil ya para usted saber que las Águilas Ibaeñas ganaron 9-3 a los Leones del Escogido, se meten en la pelea y escalan a la tercera posición de lo que es la tabla de posiciones de los equipos de el béisbol
invernal de la República Dominicana, Lalidón. Así las cosas. Yo soy Pedro Rosario, esto es Vaina Sport y yo le digo lo siguiente, que Dios le bendiga a todos. Gracias, gracias, gracias.